estaba aburrido, estaba cansado, estaba acabado, acompañado de esta soledad. Solo había frío, todo era vacío, pintado de gris en la oscuridad. Al cruzar la puerta no me lo esperaba, no podía creer lo que acababa. Estamos de vuelta acá en BLM Revista y yo tengo que hacerte una pregunta, mi querida Lorraine. ¿Qué vas a hacer para Semana Santa? ¿Qué? Ya estamos acá. Creo que me voy al puerto. Todavía estoy viendo ahí vos. Qué rico también al puerto, pero en el puerto tú sabes que uno utiliza mucho varias aplicaciones. Mi favorita, por ejemplo, es Instagram para tomar fotitas de la playa. A mí me encanta Instagram también, pero sabes que para el puerto, por ejemplo, tiene que ser Deezer, para la música. No falta la playlist de la playa, no falta la playlist del verano. Pero todas las aplicaciones están haciendo un relajo porque quieren ser usadas una más que la otra. Están en desacuerdo. Vamos a ver entonces este grupo de apoyo de las aplicaciones. Muy bien. Hay selfies por todos lados. Todo el mundo tiene un selfie stick. Yo toda la noche pasé que poneme salsa, que poneme reggaetón y cabal, yo tengo que dormir. ¡Qué cumpleaños! ¡Qué bodas! ¡Esto se va a descontrolar! ¿Y cómo no? Si digo, hoy da uso de apps ilimitadas. ¡Esto es épico! Y lo bueno es que son ilimitadas, así que no se pierda la oportunidad, así como nosotros, de poder compartir a través de las redes sociales, por ejemplo, nuestras vacaciones. Así que ya lo saben, entonces, estén siempre atentos de todas estas aplicaciones, estas excelentes opciones que tiene Tigo para nosotros, por eso es que Tigo nos llega. Nos llega, también sabes que nos llega la moda. Vámonos con estos consejitos de Insiman. Insiman presenta... Bienvenidos a un miércoles más en Insiman y por supuesto que otra vez nos encontramos con Jessica Shell y como toda una reina de belleza, hoy nos va a compartir cada uno de sus tips de belleza. Quiero que nos contés, Jessica, cuáles son esos tips o esas recomendaciones para el cuidado de piel que le das a cada una de las guatemaltecas. Bueno, una de las cosas más importantes, creo yo, es que usen protector solar en esta época que va a haber tanto sol, que cuidemos la piel, que nos desmaquillemos. A mí me encanta desmaquillarme y después ponerme aceite de coco. Así con una brochita me pongo aceite de coco y lo uso como crema hidratante por las noches. Y de verdad que si lo haces por 20 días más o menos vas a empezar a ver los cambios en tu piel. Ah, increíble, así que anoten todos en casa porque el aceite de coco y junto al desmaquillante creo que yo también lo voy a estar haciendo hoy en la noche, estoy segura. Ahora, pues sabemos que el bolso es una prenda imprescindible para cualquier mujer, incluso en verano pues a veces agregamos algunas cosas que no tenemos o no solemos meter en invierno, así que contanos cuáles son esos productos que nunca faltan en tu bolso. Bueno, esos productos que nunca faltan en mi bolsa, creo que es un labial de un color vivo. Me encanta usar labiales, no importa el color, rosado, morado, rojo, anaranjados, me fascinan. Unos buenos lentes de sol también son súper importantes para mí. Y bueno, el rímel nunca puede faltar porque yo creo que los ojos siempre hay que resaltarlos. Y bueno, eso sería lo que no puede faltar. Y obviamente mi billetera, ¿verdad? En mi bolsa. Y el teléfono, porque el teléfono. Siempre está compartiendo historias en su Instagram. Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Nos vamos a ir al área de belleza de Almacenes Imán y vamos a encontrar todos esos productos que nunca faltan en el bolso de Jessica Shell. Y por supuesto que se los vamos a mostrar. Así que quédense con nosotros. Y ya nos venimos al área de belleza de Almacenes Imán y me encuentro con Jessica Shell y nos va a contar cuáles son sus productos que no pueden faltar en el momento de crear la selfie perfecta de verano. Contanos, Jessy. Bueno, para empezar, ¿quieres que te enseñe lo que tengo en mi bolsa, de verdad? Sí. Pero lo más importante es tener el teléfono. No, mentira. Unos lentes. Eso de verdad que no falta y tengo dos porque me encanta tener diferentes estilos, no sé cómo me voy a combinar, pero los lentes sí no faltan, eso sí. Entonces, unos lentes que se los voy a enseñar. Esa es una tendencia de lentes espejados que son perfectos para el verano, sobre todo cuando estás utilizando un look un poquito más minimalista o cuando estás vistiendo toda de blanco, por ejemplo, o toda de negro, siempre es bueno agregar un pop of color con unos lentes espejados. ¿Qué más tenés en tu bolsa? Me encanta. Bueno, de ahí, obviamente... Hay que darle vida a los ojos, no puede faltar el rímel que le dé volumen a las pestañas, no falta. Entonces aquí está mi rímel. Y ese rímel es de estilo over, ¿verdad? Sí, es perfecto. Este nos crea unas pestañas con sensación de pestaña postiza con muchísimo volumen. Definitivamente lo voy a probar. Sí, deberías de probar, está buenísimo. Bueno, y ahora un labial rojo. A mí me fascinan los mate porque número uno quedan mejor en las fotos y número dos se ve plan, o sea, no se quiebra. Entonces yo generalmente escojo labiales mate.
Entonces rojo. Y bueno, algo que es lo más, perdón, que no te dejé hablar, pero algo que no me falla, o sea, algo súper importante para mí es el protector solar en esta época. Eso sí, no falla, aparte que te lo tenés que rechar cada 3 horas. No es que tenga larga duración, incluso siempre tenés que rechar, porque no sirve, si se lo echas solo en la mañana no sirve. Entonces tiene que echárselo cada 3 horas otra vez, entonces no puede faltar el protector solar. Perfecto, si se dan cuenta, pues Jess apuesta por un look un poquito más natural, donde la base no se lleva la atención, ni mucho menos los polvos compactos, sino siempre con una piel bien hidratada, unas pestañas pues muy definidas y unos labios que nos den también vida. Pues tenemos la selfie perfecta de verano. Ella está utilizando pues una máscara de pestañas de Estée Lauder, un bloqueador de Clinique y por supuesto también un labial mate de Clinique. Me encantó el color que escogiste, por cierto. Ay, muchas gracias, la verdad es que me encantan. Yo siempre ando cambiando colores y creo que eso también te da un poquito de vida y dependiendo de cómo me sienta, me pinto la boca. Y ya saben, esos fueron todos los tips de moda y de belleza que compartimos con Jessica Shell, Miss Guatemala 2010, y esperamos que vuelvas pronto. Gracias por venir. Gracias a ti por la invitación y recuérdense de seguir en mis redes, Shell Jessica, y ahí pueden ver todos mis looks. No son tan buenos como los de ella, pero sí. Bueno, nos vemos en el próximo viernes. ¡Chao! Insiman presentó. Bueno, teníamos entonces ahí estos consejitos acompañados de nuestra queridísima Jessica Shell. Para toda chica es como curioso saber qué hay en la bolsa de cada quien, porque de verdad que es un mundo nuestras bolsas. Pero bueno, ahí está, compartiendo con Luisa Fernanda también buenos consejos de moda. Espérenlo todos los lunes, miércoles y el viernes. ¿Y ahora a qué nos vamos? Nosotros nos vamos a un corte. Se viene, segmento de los segmentos. Miren, pues si ustedes querían ver a Pedro en alguna situación incómoda, pues va a ser esta entonces. A ver, continuación. Vamos, con Pedro. Y bueno, seguimos entonces aquí en Vida de la Mañana y sí, bueno, información muy importante, incluso pues para todos los compañeros que sufren de nervios o de dolores, no saben de dónde viene, qué es lo que pasa, qué pueden hacer, cómo lo puedo evitar. Y bueno, pues aquí en Vida de la Mañana tenemos toda la información. Hoy tenemos invitado entonces a Alex, que es terapista neuromuscular y también pues es quiropráctico. Y sí, yo seré esta vez el paciente. El conejillo de Indias. Alex, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Pedro, todo bien, gracias. Qué bueno verte. Mira, y la verdad que este tema, pues a mí en especial me gusta mucho porque, bueno, y a todos nos puede pasar, especialmente hace poco yo leía en una revista que los hombres que nos ponemos la billetera, pues, en la nalga y vamos en el carro y pasamos mucho tiempo sentados, es malo, ¿verdad? Que son ciertas recomendaciones porque puede molestarnos el nervio ciático y eso es lo que vamos a platicar hoy. Exactamente, Pedro. Es una recomendación muy buena para que todos tomemos en cuenta, la billetera se usa adelante. Primero porque ya sabes que en cualquier momento un carterista... es de la primera. Es de la primera. Y la segunda porque precisamente le pones compresión a toda esa área, a todos los glúteos, y el nervio ciático está debajo de los glúteos. Entonces te comprime y posiblemente tengas problemas, molestias, dolores. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso, de la ciática. Contanos un poquito más de este nervio tan importante. Sí, bueno, ese es un nervio que se origina en las últimas dos lumbares, 4 y 5, y en el sacro 1, 2 y 3. De ahí se ramifica hacia la pierna y irradia toda la pierna, y es la que lleva las transmisiones de dolor, de sensibilidad, etcétera, por toda la pierna. Entonces, cuando hay una compresión, puedes tener algún tipo de problemas en el nervio ciático. Y pues, puede ser de diferentes causas, ¿verdad? Pero la más común es el estrés, porque vivimos en un país y en un mundo muy lleno de estrés, muy lleno de problemas. Como pueden ver en la gráfica, pues se ramifica hacia abajo por toda la pierna y el dolor se irradia precisamente desde el glúteo, el centro del glúteo, puede también tomar un poquito la zona lumbar, hacia abajo. Puede pasar por toda la pierna, incluso llegar hasta el pie, ¿verdad? O sea, puede ser un dolor muy intenso. Entre las causas podemos mencionar. O sea, que porque decís compresión, bueno, sería de estar sentado todo el día, no moverte, no hacer ejercicio, lo de la billetera, un golpe fuerte y que pues caigas, no sé, de sentón. O sea, ¿qué podría ser? Bueno, todas las que acabas de mencionar podrían ser. Y esas son las menos complicadas. Ah, o sea, y las más, tal vez, quizás las normales, tal vez. Exacto, lo más común. Que te puede pasar en el día a día. Porque toda la gente está expuesta precisamente a mucho estrés, a muchas horas en el carro, muchas horas en la oficina sentados y muchos hombres usando la billetera, ¿verdad? Sí, entonces ya eso sí complica. Pero también podrían haber otras complicaciones. Por ejemplo, digamos una estenosis lumbar, que es cuando el canal de la médula se estrecha un poquito por alguna razón.
También podría ser una enfermedad degenerativa del disco, ¿verdad? O una hernia discal también puede causar cierta compresión en el nervio. O una espondilolistesis, que es el deslizamiento hacia adelante de una de tus vértebras. Podría ser normalmente es la L4. Y eso no tiene que ver nada de la edad, ¿verdad? O sea, te puede pasar como a una persona joven, le puede a una pasar persona a cualquiera, pues ya de edad avanzada. Exacto. Y esto te cuento. Puede ser generado también por varios factores. Primero, vida sedentaria, claro. Sobrepeso, fumar demasiado también te puede complicar un poquito esa área, ¿verdad? Entonces sí es recomendable no fumar mucho, ¿verdad? Es por salud. No mucho. Sí, porque, o sea, hay gente que fuma de vez en cuando uno, pues bueno, pero hay gente que fuma mucho, sí, y eso hace que a edad muy corta, cuando tengas, digamos, 30 años, puedes empezar a tener ya algún tipo de enfermedad en tus discos. Porque los discos se van perdiendo... Desgastando, ¿verdad? No solo desgastando, ¿no? Sino van perdiendo hidratación, se van deshidratando. Y esto ya causa que la compresión en la columna sea diferente. No tienen la misma capacidad de ni movilidad, ni elasticidad. Van perdiendo elasticidad. Y otra de las cosas también que a veces, ¿verdad? Hay mucha gente en la casa o en la oficina que se creen médicos. Dicen, no tengas pena, yo te inyecto. Tranquilo, ¿tenés una gripe? No, dame ahí la medicina. Te voy a poner tu inyección y salís peor, ¿verdad? Porque también, bueno, hay que saber inyectar, hay bastantes formas, pero me comentabas que justo pues el nervio va entonces pues que atraviesa la nalga y si llegan a pinchar ahí. Sí, bueno, te va a causar una molestia por una semana, que para qué, ¿verdad? Pero no, la idea es que si te vas a inyectar, vas con una persona con que sepa, ¿no? Que sepa hacerlo. Sí, porque sí, no cualquiera, no es solo de meter la jeringa, la aguja ya, sino... Hay que saber el cuadrante, dónde pasa el nervio y tener cuidado de no tocarlo, definitivamente, eso es bien importante. ¿Y cómo te vas dando cuenta que empieza ese dolor? Porque bueno, yo le comentaba a Alex fuera de cámara que en alguna oportunidad pues vi a mi papá sufriendo de ese nervio y estaba insoportable el hombre ahí, pero bueno, pasó. Ya cuando ya lo tienes, pues ya no hay mucho que hacer, sino que bueno, relajarte, tomarte el medicamento, supongo, pero antes... ¿Cómo puedes como evitarlo? Y cuando ya empiezas a sentir esa molestia o qué síntomas tenés, hablamos del hormigueo también, ¿cómo puedes evitarlo? Sí. Bueno, evitarlo. Primero, hacer ejercicio. Eso es lo más importante. Cuerpo, sentido común, ¿verdad? Hacer ejercicio, alimentarte bien. Yo ahorita te lo comento porque mucha gente ahorita está en la onda de... Vacaciones. No, está en la onda de que salen a correr, que corren la 10K, que corren la no sé qué. Ah, sí, es de moda. Está de moda ahorita la bicicleta. Todo eso es buenísimo porque realmente nos hace una mejor sociedad, ¿verdad? Pero también hay que tener cuidado y hay que tomar las precauciones respectivas. Entonces, hay que hacer estiramientos, hay que hacer masaje, porque ya estás haciendo competiciones que son a cierto nivel. Necesitas mantener tu cuerpo bien, porque si no vas a tener algún tipo de contractura muscular que podría afectarte el nervio ciático, porque cuando uno corre o hace bicicleta, los glúteos y todos los músculos que movilizan las piernas están en constante actividad, claro. Y se contraen, y se contraen, se relajan, se contraen, se relajan de una forma repetitiva, y cuando ya son 25 kilómetros, cuando ya haces 2 horas corriendo, ya entonces el músculo se resiente, el cuerpo. Uf. Pero en sí los músculos se resienten y se pueden contracturar. Por eso la recomendación, y si ves cualquier equipo de cierto nivel, te vas a dar cuenta que después de cada partido, después de cada sesión de la disciplina, pues se hacen masajes, se meten en agua fría, hacen todo lo necesario para no sentir estas molestias. ¿Qué vas a sentir cuando tenés ciática? Puedes sentir un poquito de dolor lumbar, vas a sentir molestia en el glúteo, vas a sentir molestia en la parte de atrás de la pierna, y te puede correr por detrás de la rodilla, por los gemelos y llegar hasta el tobillo, ¿verdad? O hasta el pie. Hay una forma de saber si tenés posibilidad o no de tener un disco herniado, por ejemplo, que es una de las causas más comunes de esta problemática. Entonces empezamos con la acción, entonces. Vamos a empezar con la acción, por bueno, favor. ¿Qué tengo que hacer? Señor, ¿me acuesto? Recuéstese boca arriba, por favor. Ajá, boca arriba. Yo debo decir que no, ¿sabes que no me gusta ir al doctor? No, eso, yo no soy un doctor, yo soy su amigo, no se preocupe. Le vamos a poner una inyección, mentira. No. Bueno, ahí va. Bueno, dale, pues. Una de las formas de saberlo es hacer diferentes pruebas. Por ejemplo, esta prueba nos ayudaría a identificar si tuvieras un disco herniado, tenés una molestia. A ver. Definitivamente, esto es algo que no cualquiera lo debe hacer en su casa. Vamos a levantar la pierna un poquito acá. Si tuvieras un disco herniado, tendrías ya una molestia. Si yo empujo tu pie hacia adelante, tendrías más molestia. Y si lo muevo hacia los lados, tendrías molestia. Eso me diría a mí que el paciente es posible que tenga un disco herniado.
Si yo detecto eso, entonces te mandaría a hacer exámenes un poquito más especializados para saber cómo está el disco y qué estructuras podemos... ¿Y con esas pruebas tan simples? Es una prueba muy simple. Es una prueba muy simple, pero que te dice mucho. Si acaso el paciente me dice, no tengo ninguna molestia, entonces yo sí te diría, bueno, entonces en su casa va a ser lo siguiente. O sea, si en eso que gente que iba sola y este... Vamos a jugar tenis. No. Con una pelota de tenis, ustedes se pueden ayudar a aliviar un poquito las molestias de ciática. ¿Cómo? Vamos a colocar esta pelotita debajo del glúteo. Ajá. ¿Sí? Entonces, por favor, coloque esa pelotita debajo de su glúteo y la vamos a tratar de colocar en el centro del glúteo. Ahí está. Ahí. Esa compresión tan simple que estás haciendo ahí ayuda a que la musculatura que pasa en esa área se relaje. ¿Ok? ¿En serio? Entonces, aquí tenemos un músculo que se llama piramidal. Debajo de los glúteos tenemos 6 músculos que rotan la cadera. Uno de ellos es el piramidal. El piramidal es un músculo particular porque muchas veces depende de cada persona. La configuración del músculo atrapa al nervio ciático. Entonces, cuando haces mucho ejercicio y él se contrae, queda atrapado al nervio ciático y te empieza a producir un dolor que es como una semiciática, ¿verdad? Que es un síndrome de piriformis o piramidal. Entonces, con ese ejercicio vas colocando la pelota en diferentes posiciones y vas a ir sintiendo una molestia, pero un alivio al mismo tiempo. Sí, esa es una de las técnicas, ¿verdad?, que podemos utilizar. Te voy a interrumpir, Alex. Tal vez, si la gente en casa tal vez pues tiene alguna duda o algún comentario, aquí estoy, es que aquí me voy a quedar dormido, pueden también llamar al estudio 2440-4154 para que marquen. Yo creo que hay llamada también, así que Alex, por favor. Llamada. Entonces yo me relajo aquí, pues tomo la llamada. Perfecto. Aló, buenas. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Con quién hablamos? Con Blanca Hermano. Hola, ¿cómo está? Bienvenida a Vida de la Mañana. Mira, aquí tenemos a Alex, ahí un experto pues en todo lo que es entonces la terapia del cuerpo y quiropraxia. ¿Usted tiene alguna pregunta? Sí, fíjese que mi mamá es diabética, ella tiene ese problema. Ella la operaron de la columna supuestamente para que se le quitara ese dolor. Pero ella siguió igual, ¿verdad? Y hizo ya las terapias y todo lo que tenía que hacer, pero sigue igual. Yo creo que en este caso es importante que ella continúe su terapia, porque la operación va a corregir la parte física en sí de la situación. Me imagino ella tenía una hernia o qué era. ¿Usted sabe qué era lo que ella tenía o no? ¿Aló? Aparte de la columna. Bueno, cualquiera que haya sido su problema, al operarse ellos lo que hacen es corregir la situación mecánica que estaba sucediendo ahí, pero la musculatura que está alrededor también hay que tratarla, porque cuando uno tiene un problema en la columna, los músculos que están alrededor, que son accesorios, que movilizan esa área, se contraen para proteger y evitar que usted esté moviéndose, que usted esté, digamos, jugando con esa área para que no se inflame más. Esto también le va a producir a ella dolor y molestia. Entonces, mi recomendación sería hacer estiramientos, hacer masajes especializados, masajes médicos o masajes profundos para ayudar a su musculatura, para que se libere todos los desechos metabólicos que están en el área y eso le ayude a mejorar el dolor. La operación definitivamente era necesaria en este caso, pero también un seguimiento de terapia física. Bueno, Alex, de verdad, muchísimas gracias ahí por responder la pregunta a nuestra televidente. Y bueno, por cualquier cosa, también está en las redes sociales para que ustedes vayan preguntando por ahí. Y ya de último, yo había visto que tenías como una especie de... Bueno, solo está la pelota, sino que tenías como un... ¿Cómo se llama? ¿Un qué? Mira, esa es una barra de compresión. Esto se utiliza para en lugar de usar una pelota de tenis, cuando tenés a alguien, por ejemplo, un profesional que está trabajando en tu caso, pues se puede aplicar compresión directamente con una barra de estas. Ah, o sea, en lugar de la pelota. En lugar de la otra. Pero algo que sí me interesa enseñarte para que toda la gente se quede el día de hoy es un estiramiento precisamente para los músculos que atrapan, que pueden atrapar el nervio ciático. Por ejemplo, la señora que estaba platicándonos hace un momento. ¿Me siento? Sí, por favor, sentate acá. Perfecto. Entonces, por ejemplo, digamos que te duele el glúteo y la pierna por detrás, hasta la rodilla, ¿verdad?, de tu pierna derecha. Entonces, ¿cómo estirar esos músculos para evitar ese dolor? Entonces, vas a cruzar la pierna derecha sobre la izquierda. A ver, ¿así? Así, exacto. Ajá. Y tratar de mantenerte recto, vas a llevar el pecho hacia tu pierna. Hola. Y ahí
¿Cómo sentís ahí el estiramiento detrás? Sí, aquí la cadera. Se siente justo en toda esta parte, ¿verdad? Incluso también la parte de aquí de la pierna. Con ese estiramiento sostenido durante 60 segundos o un minuto, podrías hacer 3 repeticiones de un minuto y eso es un estiramiento muy bueno. La otra que vas a hacer ahora para mostrarles es vas a tomar con tus dos piernas la rodilla. ¿Sí? Por acá. Vamos a tomarla acá y vas a llevar tu rodilla hacia el hombro opuesto, la rodilla del hombro opuesto, de esa forma. Y ahí vas a estirar los otros músculos que están en esta área de acá. ¿Verdad? Que serían el glúteo mayor, el glúteo medio, el glúteo mínimo y los 6 rotadores de la cadera. Entonces, vas a hacer ese estiramiento, vas a aliviar y le vas a quitar compresión al nervio ciático. Eso podría ser antes de correr y después de correr, después de hacer ejercicio. Después de hacer ejercicio. O una persona que está padeciendo de ciática. Bueno, listo. Pues ya lo saben, entonces la gente que está en la casa y que tal vez pues viven solos o tal vez pues no tienen ahí pues alguien que los ayude pues con algunos estiramientos, pues lo pueden lograr. Alex, muchas gracias. Perfecto. Y cualquier cosa, pues siempre revisa las redes sociales del programa para que vayas contestando ahí las preguntas, ¿verdad? Definitivamente, estamos a la orden. Bueno, listo, pues entonces nosotros nos quedamos aquí platicando un poquito más sobre todo este tema, que vaya, si no es interesante, y nos damos un pequeño corte comercial y regresamos con mucho más aquí en BNM Revista.